Muy buenos días, establecemos este contacto informativo desde Barquisimeto en el estado Lara. Estamos desde la Defensoría del Pueblo al centro de la ciudad, donde los obreros educacionales una vez más están protestando, exigiendo no solamente las mejoras salariales, sino un compendio de exigencias. Bueno, sí, nosotros en estos momentos nos encontramos tanto en la Inspectoría del Trabajo como en la Defensoría del Pueblo haciendo entrega de un documento, ya que se nos viene violentando una serie de cláusulas y de la misma Ley Orgánica del Trabajo y la misma LOXIMAR. ¿Por qué decimos esto? Porque hemos agotado todos los canales regulares, habido y por haber, como lo es la zona educativa, los entes de la gobernación, y no hay ningún responsable, ningún director que dé respuesta a la problemática que tienen los trabajadores de la educación. Por lo tanto, estamos acudiendo a la Inspectoría del Trabajo y a la Defensoría del Pueblo para que convoquen una mesa de trabajo para también resguardar la integridad física y la salud de los trabajadores, ya que hay algunos directores circuitales y directores de planteles que le vienen haciendo el llamado a los trabajadores obreros educacionales a que tienen que incorporarse a trabajar sin haber tomado las medidas de bioseguridad, tales como son la desinfección a los planteles y dotar a los compañeros obreros educacionales de su implemento de higiene y seguridad. Por lo tanto, nosotros no es que nos estamos negando a trabajar, sino que si nosotros nos dotan de todos los implementos de higiene y seguridad, nosotros nos incorporamos. Pero nosotros no vamos a ser parte de la estadística que tiene ahorita el estado Lara, que pasó a ser el estado con más contaminados de todo el país. Y le hacemos un llamado a los compañeros obreros que con este documento que estamos entregando se le está resguardando su estabilidad laboral. Levanten todas las actas, levanten todo lo que quieran, los procedimientos administrativos contra los compañeros obreros educacionales, que allí estaremos nosotros conjuntamente a la defensa de todos los trabajadores. Retamos al patrón a que se atreva a bloquearle el salario o hacer el intento de despedir a algún compañero obrero educacional, donde allí vamos a estar nosotros con todo este batallón de obreros educacionales, administrativos y docentes. Ahora, señor Naudí, ¿no parece un poco incongruente que las instituciones educativas nunca las han dotado ni siquiera de desinfectantes? ¿Las pueden llegar a dotar en estos momentos cuando hay crisis sanitaria en Venezuela? Bueno, nosotros hicimos un recorrido, pues nosotros tenemos un grupo de trabajadores en cada institución y toditos le han sacado fotos, han pasado la información. Nosotros mismos hemos ido a contactar algunas instituciones y brilla por su ausencia, aunque sea un cloro, y no se le ha dotado nada a los compañeros obreros. Nosotros en la propuesta que entregamos estamos haciendo un conversatorio para que darle ideas a la zona educativa que nosotros podemos también cooperar, porque es la salud, es la integridad de los trabajadores. ¿Qué ha dicho la zona educativa? Como lo que tiene lo que va de todos los años, como Shakira, ciego, sordo y mudo, y después se vienen a lavar las manos cuando se le contamina o se le enferma un trabajador. No tenemos ni el HCM, pues, no tenemos ni un HCM. Entonces ahorita nosotros los trabajadores estamos pagando para trabajar. Anteriormente me pagaban para trabajar, ahorita tenemos que pagar. Un obrero educacional en estos momentos está cobrando 275 mil bolívares quincenal. ¿Cómo es eso? Porque se está metiendo en cuenta con cajas de ahorro, préstamos y todo eso. Entonces, como se dice vulgarmente, los mismos trabajadores se están, como se dice, rebuscando. ¿Por qué? Porque el trabajo en estos momentos no les da el salario no les da, y nos quieren obligar a que vamos. Pare de contar, no tenemos transporte para trasladarnos, donde hay compañeros obreros que viven, por decir, acá en el centro de la ciudad y trabajan en el Liceo de Cerrito Blanco. Entonces, ¿cómo se traslada un compañero obrero educacional? Hace años atrás nosotros hicimos una propuesta en la zona educativa que fueran reubicados los trabajadores más cerca de su residencia, y fue como le estoy diciendo, Shakira, ciego, sordo y mudo, y nunca acogieron al llamado o a las recomendaciones que hizo la organización sindical. En su caso, señor Naudí, ¿qué hace usted con su salario? Son menos de un dólar lo que usted gana por prestar sus servicios al Estado. Así es, nosotros más bien es que, como lo decía el profesor Luis Arroyo, como lo decían los compañeros, nosotros estamos subsistiendo porque algunos tenemos familiares fuera del país y nos ayudan, y no hay que negarlo, nos ayudan, como también tenemos otro que tenemos una camburera, o tenemos algo por allí que tenemos cómo rebuscarnos. Tenemos obreros que ya están vendiendo chatarra. Tenemos obreros profesionales que están se buscan su salario con esa cuestión. Pero el salario en estos momentos no nos da para nada. Por eso es que estamos exigiendo que el gobierno
que el gobierno cumpla el artículo 91 como lo establece la Constitución Bolivariana de Venezuela. Ya para finalizar, ¿consideran ustedes que pudiera existir una paralización de actividades, de las pocas actividades que ustedes están haciendo, a ver si hacen más presión para que reconsideren el salario de los obreros educacionales en Venezuela? Bueno, mira, la paralización no queda descartada. Nosotros dependemos de unas federaciones que son los que bajan los lineamientos. Vamos a esperar a ver qué lineamiento baja FETRE Educacionales, que es la que nosotros estamos afiliados, y así sucesivamente las otras federaciones. Pero estamos esperando a que se nos convoque, porque estamos dispuestos a estar en la calle. Porque ya no nos está matando, ya no nos está matando el COVID, nos está matando más bien el hambre de estar en la casa, que no encontramos nada que hacer. ¿Cuántos obreros educacionales hay en Lara? Aquí en Lara hay más de 7.000 trabajadores, 2.200 estatales y 4.700 nacionales. Muchísimas gracias. Eran pues las declaraciones que ofrecían los obreros educacionales en el estado Lara, que están manifestando su descontento por los bajos salarios. Ya escucharon de voz de uno de ellos que ganan menos de un dólar, que no pueden hacer prácticamente nada con ello. 7.000 trabajadores están en esta situación, están exigiendo al Ejecutivo Nacional, les han escuchado sus peticiones, y que en estos momentos les doten de desinfectantes, de cloro, de geles antibacteriales, para que ellos puedan cumplir con el horario de trabajo que se les ha solicitado. Es la información que tenemos desde Barquisimeto en el estado Lara. Le invitamos a que usted, por favor, continúe con más de nuestra programación. Reportó para ustedes Andreina Ramos, VPI TV.